Hoy miércoles 21 de mayo, en la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa Francisco estuvo como siempre saludando a todos los peregrinos. En esta ocasión autografió el brazo enyesado de un niño y el mensaje principal fue el don de la ciencia, don del cual dijo: el ser humano debe custodiar la creación y no destruirla. Nos recuerda que la creación no perdona. El Papa Francisco también pidió que rezaran por él en su próxima visita a Tierra Santa y también por la jornada de oración que se realizará en China el próximo sábado. Escuchemos sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. Al comienzo de la Biblia se subraya que Dios mismo se alegró de su obra. Todo era bueno y el hombre era muy bueno. El don de la ciencia nos pone en sintonía con esta mirada de Dios sobre las cosas y las personas. Una mirada bondadosa y respetuosa que nos advierte del peligro de creernos los dueños absolutos de la creación, disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límites. La creación no es propiedad nuestra, y menos aún solo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos. Y si destruimos la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho: Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca si la maltratamos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, particularmente a los grupos de sacerdotes del Colegio Mexicano en Roma, de la Arquidiócesis de Madrid y de la Diócesis de Nezahualcóyotl, así como a los fieles venidos de España, México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos. Que sepamos ver cuánto nos rodea como obra de Dios y a nuestros semejantes como hermanos y hermanas. Muchas gracias. Yo influyo en Roma.